cuando vaya la rueda y toda la cosa, ¿será que van a lograr darle pulsera a todos? Ah, pues sí, voy a ganar. ¿Cómo? Ay, ¿cómo? Ah, vaya, tenemos los... No, es que yo pensé que... Yo pensé que es un perro. Que... mire, primero que nada, anda a decir a la mexicana que encargue de encerrar los perritos, porfa, porque van a andar molestando. Allá se la... Vaya. Ah, Mei, andé a bater los perritos para abajo, porfa. Ya está. Ya estuvo, ok, con razón los tirados. Vaya. ¿Qué dicen ustedes? Tenemos los ulitos para control, va, pero ¿cree que sea necesario? Sí, yo digo que... En una parte sí va a ser necesario, ¿qué? Pero en otra no, siento que no sé cómo que van no. a hacer para cuando venga el puño de que vaya a darla, porque va a ser un solo que todos van a... No van a pasar, van a salir todos juntos, pero van a ir pasando uno por uno prácticamente. Porque yo siento que si vamos, por ejemplo, me imagino que estos los bichos van a ir peleando hacia arriba y para dar la pulsera en el momento. Ajá. Por eso estoy diciendo yo pero que tal vez. Van a poder, pero tienen que estar viendo que cabal de las 5. Por eso, es que eso no es problema, y aquí van a haber gente controlando eso. Aparte de eso, vamos a andarlo con los drones vigilando todo, teléfonos. Sí, pero mejor no utilizarlo para que no se le quite tiempo ir pensando en eso de o puede ser confuso, pues, porque la gente que viene, si viéramos si lo somos nosotros, sí, pero la gente que viene de fuera no va a saber tal vez qué color agarrar. Entonces, mejor dejarlos y concentrarnos en que los que estén aquí controlando van a haber dos para mujeres, dos para hombres. Entonces, van a ver de lejos que viene el número, ok, y le van a poner un chequecito. Es que tenemos la hoja de control. No, andamos por ahí. No, yo creo que ya no, porque puede confundir a los... No, saquen dos mesas, por favor, y silla para los controladores que van a estar por ahí. ¿Y quiénes van a ser los controladores? Pero entonces, la Fátima, no sé si Blanquita, si no, hay bastante que puede ayudar en eso. Y Héctor y Gordomelo para hombres. ¿Quién? Paul. Ah, Paul también. Ah, va a correr Paul. Sí, allá vienen ya. Dos sillas también para los controladores. Sería... ¿Ah? No. Vaya, entonces... Vos venís con todo, Lipe, a competir. ¿Seguro? ¿Seguro que vas a competir? ¿Vas por qué lugar? ¿Ah? Ahí en lo más placito. Lo que Dios quiera, dijo. Lo que Dios quiera. Pero si él sí. me da el primer lugar, más mejor. Va. Pero si me da el segundo. ¿Y si está el segundo? ¿Y si está el segundo? Ah, más me gusta. ¿Y si no le da ninguno, es que está bien? ¿Cabal? No, eso sí ya no me gusta. Yo digo que en algo sería a pie. Porque carro... ¿No va a fregar las calles? No, tal vez no, pero no. Pero igual, ahorita tienen que registrarse. Hacer la bulla que los que van a competir que pasen aquí a la mesa, por favor, para registrarse. ¿Quién me ayuda con la cámara? Porque yo necesito ver todo. Tome, pues. Pero habla, Lipe. Vaya, pues. Una fila. Van a correr. Vaya, lo que van a correr. Ya lista. Activemos la llave. Por primer lugar. Los que vamos a correr, activémonos. Activémonos. Usted tiene que ponerse las pilas, oiga. Sí. No, pero porque hay un gran montón, se vaya a confiar. Lipe. No, ¿ah? Qué guapo te veo, hombre. Ay, que hoy bien guapo. No. Mírame una recomendación ahorita que yo acabo de observar a ti. Ajá. Amarrate la cinta, porque los zapatos te van a ir volando. Tienes que amarrártela. ¿Cuál es cinta? Uno como atleta profesional anda. Mira. Sí, ve. Mira, ve. Y ese short también yo siento que no es adecuado para... Muy pesado, ajá. Yo tengo una calzoneta más ralita. No. Porque eso te va a costarme. Se porque le va muy bajar pesado, vas a ir así. Mira, Lulo, ve cómo viene. Así como Lulo. Como Lulo. Ya todos andamos con calzoneta deportiva, ¿ves? Sí. Mira, conozco bien. No, me asusta. Grande la fila, miren. Yo estoy grande la fila. Los conductores. Ah, sí. El de centro. Sí, está bien. ¿Por cuál lugar va usted? Papi, esos que son... Ah, Luce. Perdón, Lipe. ¿Por cuál lugar va? Voy por el lugar número 1. ¿El 1? El 1. Voy por el número 1. Vamos a ir al primer lugar. Vamos a ganar nosotros. Está bien difícil, yo sí, porque sé, porque va la Norma y va la muchacha que ha venido de afuera, que ha corrido 40... ¿Cuántos kilómetros? 40 anda, kilómetros. ¿Cuánto? Sí, anda. Obviamente ya viene más preparada. Ya viene. Esta es mi topo de boca. Esto que van a correr para ella, no. Uno lo siente bien. Depende. Uno lo siente bien pesado y todo. De así, de
no se la van a pasar llevando. Si no se la van a pasar llevando. Sí. Consejo, no caigan y desmayen. ¿Cómo que uno decide en qué momento va a caer? Si yo decidiera caer en una cama. ¿A 2000? No, pues sí, pero... Aquí ya está en este primer lugar. ¿Y usted, Pulo, lo va a correr? Sí, voy a correr. Tenemos que ganar, pa, Pulo. Sí, vamos a ganar. Lulo, la competencia de Don Pei. Lulo. ¿Por cuál lugar va, Lulo? Yo compro el primer lugar, hija. Eso, Lulo. ¿Cómo que fue el último? No, pero guarde. Pero el primero era el último. El primero. El último abrazo. Eso, el último abrazo. Óigalo. ¿Qué dice? El último abrazo. Si no, papi, está aquí. Oiga, pues. Se lo va ahí. No piensen en eso. Llegar con todo ahí a la meta. Pero ya si pasa eso, de modo. Pues sí. Entonces. Entonces te dejo. Ya listo. La pide que esté. Ah, ya la Angie ya está preparando allá. Mire, ahorita acabamos de llamar a todos los participantes, va, porque se les va a dar lo que es un respectivo número que habéis colocado dentro de aquí, va. Ajá. Si usted se fija, son más varones que hembras, por eso el diablo anda con una cara de afligido, camarada, que no se imagina. El diablo, diablo que no lo ha visto yo. ¿A quién? Al diablo. Es que anda afligido, no sé por dónde anda. ¿Y dónde anda? ¿Cuántos bichos? Está topado eso, he dicho. ¿Y misión de usted cuál va a ser ahora? Ah, mi misión es pasarles y ganar la primera. Como zombie, pero les va a pasar, va. No, hoy sí vamos a correr bien. Va a correr bien, va a interrevoltarlos a todos, va a preguntarle, ¿usted en qué lugar se consigue? Yo voy a ganar el primer lugar. Oiga, va que usted le va a ganar a don Héctor. ¿Le va a ganar a don Héctor? Yo le voy a ganar. Esas palabras a mí a mí me motivan esas palabras, porque cuando uno se desmotiva, ahí va como que en último lugar y todo eso. Pero misión es hacer lo que podamos, Lipe, aunque ya quedemos aquí aunque lo dan las patitas, pero nosotros démosle. Gilo es un prospecto a ganar. Gilo va a ser uno de los prospectos con el diablito. Ahí está. Vaya, pero mire, ve. Vamos a preguntarle a Gildo. No, me va a preguntarle uno por uno. ¿Y usted en qué lugar se considera que va a quedar? A ver qué le dicen. Va. Ahí está, a ver, Kiko va a correr, mire. Ajá, en esa zona ahí o también allá por donde está Gildo. La aquella. ¿Qué pasó? Usted ya listo ya para correr. Estamos listos desde ahora. Sí. ¿En qué lugar usted cree que va a quedar? No se sabe, pero vamos a luchar por un lugar. Sí. Yo digo que en el primero. ¿Primero? Sí. ¿Usted va a ganar primero? O en el segundo, por eso todo estoy. Por ahí va a andar usted, en el primero o segundo, digo yo. Sí. Ajá. O el último. No, todos en lugares, ya sea el primero o el último en lugares, Chepe. Sí. Sí. ¿Cómo están? ¿Don Chepe? Don Chepe vino. ¿Tiene que correr, don Chepe? Sí, Lipe, yo estoy con todo. Si quieren, sí. Yo te digo que una vuelta la voy a sacar. Creo que está sellado ahí, güey. ¿Qué manera? El nombre y el apellido, nada más. ¿Gordo? Uy. ¿Usted es el que está anotando? Sí. Él es el que está dando la nota. El Eva. ¿Molina qué? Navarro. Gordito no va a correr, por eso lo tenemos aquí de asistente. No, no. Va a ir chequeando y todo. Mire quién está ahí, el primer lugar. Buena suerte. El primer lugar. Número 2. No van a perder los números. Ay, no se siente nervioso usted. Número 2. Yo sí, buena suerte. Así con ánimos, pero también a la vez nervioso. ¿Nombre? Porque mucha gente así atlética viene, ya vi yo. Mire, está el tío bien atlético ahora. ¿Ve? ¿Cómo haciendo usted, tío? Pues bien, ¿qué? Usted métale y gane primero. Ah, ven a evitarlo. Me lugar. Número 3. Buena suerte. Vos también, Chelo. ¿Va? ¿Y vas a correr? Sí, claro. Va a correr también. ¡Vénale, Kiko! ¡Kiko! ¿Dónde, Chele? ¿Ya listo ya? ¡Ver, Kiko! ¡El primer lugar, Temo! ¡El primer lugar! ¿Qué nombre? Yo estaba hundiendo, listo. Mira, ve, yo ya les di la ruta a todos ellos. Se van a ir aquí, van a salir a la carretera hasta que lleguen aquí los cinco. Ahí, cada para la casa. ¡Vos canales que ve!
No, yo siento que en último lugar voy a llegar. Felipe, lo vamos a disputar en último lugar. No, Felipe, de los primeros. ¿De los primeros? Hace 10 minutos por vuelta. No, perdón, 6 minutos por vuelta. ¿Se lo va? 6 o 5. 5, va. 5 por vuelta. Depende de los más atléticos que tenemos. Ah, yo voy rápido. Va, viejo, que usted... Mira, y si ganas, lo más importante es que el viejo te va a dar un gran beso. Sí. Por eso te motiva vos, Felipe. Ya sabe algo. Que dicen que el diablo anda así, porque han venido un puño de bicho. Que... Ay, uno de azul que anda por ahí. Sí. Va, paterna. Aquel, ve. Ese de azul le tiene miedo. A Chiquimán le tiene miedo. Es que está echado. A Chiquimán. Yo a Pululo le tengo miedo. Yo también. Yo a Chepa Acevedo. Él es mi competencia. Chepa quisiera comerme unas 6 pupusas, pero tengo que correr. Yo también. Y después vamos. Después vamos a comer. Lo más bonito que me ha gustado a mí, ¿sabes qué? Que después de la corrida vamos a poder irnos a relajar, va a haber comida, vamos a irnos a bañar a la presa, todo descansando, todo a retomar otra vez las energías que vamos a perder en estas 5 vueltas. Pero ahorita misión es darle con todo, Lipe. Misión. Ando parado y usted tiene que ser guerrero, tiene que tener capricho y todo, porque la misión es la gente es lo que aquí en la plaga. Usted me entiende, que tiene que quedar si aquí. No es usted, es el diablo. Uh-huh. Pero yo corra, no confío en vos, Lipe. Corra como zombie, pero tiene que ganar, Lipe. Oiga. Así que vaya a cambiar esa calzoneta, sí, porque no muchos lo van a correr. Aunque sea en boxer, corra. Respeta a los Lakers. Mire, hasta hueso ha venido, mire. Hasta hueso ha venido. ¿Cree el que va a quedar? Hueso vino. Ajá, soy... ¿Cómo que suegro? Ya le voy a ampar unos 3 pechadas. Mire, suegro. No me hagas. ¿Cómo haciendo usted, suegro? A correr aquí. ¿Usted piensa que va a ganar el primer lugar? Yo no pienso, yo estoy seguro. ¿Seguro? Ajá, de que por ahí va a quedar doblado. ¿Vos crees que yo voy a ganar? Vengo, según vos. No, si yo lo voy a vacilar, he venido. Yo para ver gente, para dar caras diferentes. No, imprimí por la duda una hora. Buena suerte. Tienes que correr, enano. Me voy despertando hoy, solamente. Usted me viene corriendo. Y me diste. Tiene que correr. No, es que me quedé ahí haciendo unas cosas. No, pero no creo ganar. No creo. Pero sí me voy a divertir. Sí. Me va a divertir pues ahí en el suelo. Me agarrado hace 20 años. Sí, ni un alma de estas era parado la pandemia. No, a mí me hubieran agarrado hace como 7 años. Cuando era más seco. Sí, porque. Ya tenía más. Mire, cuando me tocó el IP. La de Messi, la de Messi. No me lo digas. ¿Y la del 7? ¿Quién me la quitó? Ya te la quitaron. ¿Quién ya anda? No me acuerdo. Quitaron. 7 me la 7, Ronaldo. Quítatela. Quítatela. Julio, va a correr, Julio. Julio va a correr. Anda ahorita, ¿qué va a correr, Julio? Va a correr, Julio. Yo con Julio es que me iba a...